Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Está bien. nítido ya. Sí. Mejorando. Mejorando. Qué bueno. Y saludos, amigos televidentes. Qué bueno que están con nosotros en esta presentación de Market, Economía y Negocios. En una semana que está transitando bien picosita, bien interesante, dos temas candentes que no son propiamente de economía, pero está el tema de un diputado que fue arrestado en Miami vinculado a temas de narcotráfico. Y está el tema donde el presidente de la República corrigió a Farideh Raful, que en la inauguración de dos de los edificios de la ciudad sanitaria atribuyó todos esos logros a la actual gestión, y el presidente de la República tuvo que decir que no era así. Le enmendó la plana. O No, que sea, son apenas temas picantes en esta semana. que se habla de una inversión de 14 mil millones de pesos como primer Correctamente, presidente, sí, así es. y que para la terminación de esta obra, por ejemplo, el gobierno puso apenas 500 millones de 500 pesos, millones de pesos. y que prácticamente el 75% de todas las obras de infraestructura, especialmente las que tienen que ver Salud, con salud, salud. sí. Está, por eso está en el reportaje que vamos a poner. Excelente, En unos reportajes que excelente. tenemos Es en que el día. venía con eso ahí bien calentito, pero fue interesante lo que pasó. Pero es interesante por el hecho de que yo creo que está bueno de Tantos querer a ataques. todo ponerle un matiz politiquero. Porque no ni Ciertamente. siquiera político, sino politiquero. Porque cuando tú no tienes el informe para tú determinar si hubo o no un manejo inadecuado, si hubo o no dolo, si hubo o no sobrevaluación, entonces tú no puedes ponerte a hablar así porque sí. Porque ya tú no estás Ciertamente. haciendo oposición, Ya no era ya tú eres oposición. gobierno. Y Ciertamente. aparte de eso, para el PLD intentar nueva vez, faltan más de 3 años. Ciertamente. Más de 3 años. Ciertamente. Entonces, ahora mismo al PLD, al PRM y a sus funcionarios, lo que le toca es ponerse a gobernar. Así es. Continuidad de Estado, por ejemplo, eso que hizo el presidente, determinar esa obra, excelente, porque eso es continuidad de A Estado. eso quería llegar, saludar al presidente, porque fue muy honorable reconocer que la gestión anterior encabezada por Danilo Medina estaba invitada para ese acto. Se le invitó a ese acto desde el principio de la toma de gobierno de Luis Abinader. Así que nuestro saludo fue una opinión y una acción muy honorable Me de parte de imagino que Luis los Abinader. PLDistas estarán un poquito picados por el tema de No, tan judicial, ¿verdad? picadísimos deben Porque estar. definitivamente Sí. hay, de manera muy particular, los cercanos al presidente. Hablamos de hermanos, de cuñados y de su jefe de escolta. Entonces, de manera muy particular, el presidente de la República posiblemente no va a ir, porque aunque le estén reconociendo, él no ha de sentirse muy bien. Eso es correcto. Bueno, señores, vamos a entrar en materia aquí en Marca de Economía y Negocio, y resulta que propiamente el presidente Luis Abinader admitió que hay un rebrote de COVID-19 en el Gran Santo Domingo, por lo que llama a la población a mantener las medidas preventivas. Veamos esta historia con Rosa Escalante. El mandatario hizo la afirmación al dejar inaugurados los dos primeros bloques y los centros de seguridad y monitoreo y de patología forense de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, antiguo Morgan, centro que dispuso sea utilizado para atender pacientes de COVID-19. Amigos, como ustedes saben, hay un rebrote y por eso le pedimos también, aprovechamos la petición para que tengan especial atención de distanciamiento en el Gran Santo Domingo, y por eso en el día de hoy inmediatamente utilizaremos de manera especial las camas UCI y de intermedio UCI, Mario, las vamos a utilizar para el COVID. O sea que en estos momentos, entre los dos complejos, Secanop y la UCI de Luis Eduardo Aibar, disponible, tenemos en este momento entre 15 y 20 camas UCI, más todas las que vamos a agregar en este momento. Al dejar inauguradas las referidas áreas de la ciudad sanitaria con una inversión de 14.861 millones de pesos y que lleva 7 años en construcción, Luis Abinader reconoció que encontró la obra avanzada en un 75%. En realidad, esto es una obra
y yo lo tengo que decir con toda sinceridad, que en condiciones normales, en términos de la decencia y la continuidad del Estado, deberían de estar presentes aquí, junto en esta inauguración también, la pasada administración, porque fue obra de ellos la gran parte de esta construcción. Los bloques B1 y B2 de la ciudad sanitaria albergan los edificios de atención materno-infantil, consulta externa y administración. El hospital, que funcionará en la modalidad de centro docente, está diseñado para albergar a médicos residentes. Con esta entrega, el sistema de salud del país tendrá disponible 114 camas de internamiento, 57 camas para la unidad de cuidados intensivos neonatal y 16 camas para cuidados intensivos. La construcción de esta ciudad sanitaria inició el 12 de junio del 2013, durante la gestión del entonces presidente Danilo Medina, con una inversión inicial de 4.068 millones de pesos para ser entregada en 4 años. Bueno, la verdad es que es una situación un poco extraña, que además se ha manifestado en otros países, el hecho de que se ha empezado la vacunación de manera acelerada y sin embargo hay un rebrote. Quizás porque la gente se ha distendido un poquito, de por sí hay una especie de desescalada que ha estado llevando el gobierno. Entonces parece que ese distendio, ¿verdad?, que hay con respecto a las medidas, y la gente ya, como se está vacunando, ha perdido todavía menos temor tiene ahora. Pues parece que eso ha provocado un rebrote. Es hora, no sé, porque ya el gobierno pidió una extensión de el estado de emergencia, pero dejó las cosas como estaban. Así mismo. Así que pedirle entonces a la gente que tome las precauciones del lugar para evitar. Porque, por ejemplo, las camas UCI ya se están disminuyendo bastante. Están, ¿verdad? Sí, bastante. Están al punto del colapso. Y eso es peligroso. Ciertamente. A diferencia de la Semana Santa, que sí se esperaba un rebrote la semana siguiente, no la vimos. Ahora, en este momento, es que hay un rebrote que tal vez propio de las libertades que ya estamos exhibiendo. El presidente de Indotel, Nelson Arroyo, informó que ese órgano trabaja en el desarrollo de un plan nacional de banda ancha que será puesto en ejecución este año con una primera partida de 150 millones de pesos. Ernesto Trinidad tiene la historia. El funcionario explicó que las iniciativas que se van a poner en marcha permitirán resolver la desigualdad que hay entre sectores que están bien conectados y comunidades que adolecen de un mayor acceso. Vamos a desarrollar el Plan Nacional de Banda Ancha, que tiene como objetivo conectar a las comunidades más apartadas de la República Dominicana. Cerrar la brecha digital es uno de los objetivos fundamentales de nuestra gestión. Arroyo dijo que está en curso la aprobación de un préstamo de 115 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitirá llevar ese proyecto a gran escala en todo el territorio nacional. El presidente de Indotel manifestó que de esos recursos, 80 millones de dólares serán invertidos para incrementar y mejorar el despliegue de fibra óptica en territorio dominicano, y 30 millones se usará para la compra de cajas convertidoras, que permitirán que los sectores carenciados tengan acceso a la televisión digital. Pero el préstamo está enfocado al cierre de la brecha, porque el 5G traerá incluso algunos recursos al Estado Dominicano. O sea, el Estado Dominicano no tendrá que gastar en el 5G, va a recibir beneficios del 5G, beneficios económicos y en especie. El titular del Indotel destacó que el proceso de cambio en el sector inició con el decreto número 539-20, mediante el cual el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el derecho esencial de acceso universal al Internet de banda ancha de última generación. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones con varias actividades. Gracias, Ernesto. Y también el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones firmó un acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacitados para la inclusión de minusválidos al mundo laboral en las comunicaciones. Nuestra compañera Emilia Espinosa nos cuenta más. Conmemoró la fecha firmando un acuerdo con CONADIS
y representantes de telefónicas en el país para incluir a incapacitados en el sector laboral. Vamos a exigir que al pueblo se le dé lo que contrata efectivamente, pero ahora tendremos herramientas que nos permitirán hacerlo. Ese es un ejemplo de que cumplimos con acciones nuestras palabras. A través de la Carta Compromiso al Ciudadano, nos comprometimos a brindar una gestión de calidad enfocada en la satisfacción de los usuarios irregulados. Arroyo citó también que pusieron en marcha proyectos para cerrar las brechas digitales que aún existen en el país, brindando acceso a diversas zonas apartadas y, paralelo a esto, están trabajando para implementar la televisión digital, lo cual está pautada para iniciar el año 2022. El presidente del Indotel destacó que las medidas que ha implementado han superado un ahorro de más de 8 millones de pesos mensuales a la institución. Bueno, definitivamente estaba en su día ayer, Arroyo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Mira, eso es muy importante, eso, porque eso es lo que se llama inclusión social y darle oportunidad a las personas que por una razón u otra tienen alguna dificultad, pero no implica que no tengan la capacidad. La capacidad. Que es lo importante. Y además de eso, y en un mundo mientras más moderno, donde ya la inteligencia es mucho más valiosa para el desarrollo económico de un país, entonces ya no importa qué tú seas, que tú seas minusválido, que tú seas lo que sea. Si tú tienes la capacidad, la preparación, la inteligencia, el puesto te lo mereces. Ciertamente. Realmente en el Estado, en algunas instituciones, se dio facilidad en la gestión pasada para que contrataran personal que estaba en alguna condición de minusválido. Y es plausible la medida, realmente. Quien tiene la capacidad. El Indotel, por ejemplo, yo he visto, tú sabes que estoy vinculado al Indotel, he visto en los talleres que están en la Kennedy que hay varias personas en condición de minusválido preparándose en un oficio. O sea, van a estar en capacidad de poder enfrentar un empleo cuando se lo ofrezcan. En el Infotep, sí. Bueno, excelente. El Infotep está haciendo un gran trabajo. Sí, sí. Y además me gusta, al igual que el pasado, Rafael Los Valles, que hizo un gran trabajo también. E incluso Rafael Santos lo reconoció. Ciertamente. Es la institución que no ha tenido problemas con esta transición. Exactamente. No ha habido cuestionamiento. No ha habido cuestionamiento ni por ningún tipo de dolo, ni tampoco porque fue... porque haya sido una institución que se haya anquilosado, así que haya sido deficiente, sino todo lo contrario. Incluso Rafael Santos, cuando asumió el cargo, dijo, tengo que reconocer que aquí todo está bien, que a mí lo que me toca es montarme en el carro para darle seguimiento a lo que se está haciendo. Quizás eso es porque es una organización tripartita. Así es. Entiendo, van por el librito. Por el caso es que Infotep está haciendo el esfuerzo por tener un tipo de estudio de cursos que estén acorde a lo que a la denominada cuarta revolución industrial. Están de lleno en eso. Próximamente estarán presentando la recolección de información sobre ese tema y van a decir cuáles son las carreras que van a incluir dentro de su oferta curricular. Perfecto. Sí. El no vidente que participó en el fraude acontecido en la Lotería Nacional confesó que recibió 800,000 maracas para simular que sacaba el bolo de la tómbola. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Jonathan González. El no vidente Miguel Mejía reveló en el programa El Sol de la Mañana que fue reclutado para simular la extracción del número 13 en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 1 de mayo. A decir de Mejía, a cambio de su participación recibió 800,000 pesos, los cuales devolvió luego de que se diera a conocer el fraude. A mí me buscaron por ser dique hábil, preciso, etcétera, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, para vender fuera del país. Después de un tiempo que me doy cuenta que estaba involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer, continué. Con dolor de mi alma, pero continué. Miguel Mejía, quien dijo estar recibiendo protección por parte del Ministerio Público, aseguró que solo participó una sola vez en el fraude que provocó pérdidas a los dueños de bancas de apuestas por más de 200 millones de pesos. Pero ahí hay gente
Pero, un poder, señor, económico, según mi percepción, que no, claro, no me lo dijeron ni lo veo. ¿A usted le ofrecieron algo a cambio de eso? ¿Qué le ofrecieron a usted? Sí. ¿Qué le ofrecieron? Incluso me trajeron un dinero después de eso y lo entregué. ¿Qué cantidad de dinero le entregaron? Me trajeron 800. ¿800 mil? Sí. Por el hecho, el administrador general de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, dispuso la cancelación de 34 discapacitados que se encargaban de extraer los bolos ganadores durante los sorteos de la Lotería Nacional, quienes demandaron este lunes ser repuestos en sus funciones. Nosotros estamos solicitando que se nos reponga, porque nosotros subsistimos de este sueldo que ganamos aquí en la lotería y que hemos desempeñado con mucho amor y ahínco nuestro trabajo, con mucha pulcritud y con mucha atención, para que hoy se nos cuestione y estemos en los medios de comunicación como que nosotros somos los tramposos. Así es, no me han dado ninguna explicación y, como usted puede ver, estoy a punto de dar a luz. Al develar la maniobra del fraude, el no vidente Miguel Mejía no identificó a las personas que participaron en los ensayos del fraude ni a las personas que le habrían pagado. Gracias, Joran. Y ese tema no termina ahí. Hay mucho cuestionamiento, muchas interrogantes. Veremos cómo termina eso. Miren, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET sugirió mayores regulaciones a las condiciones en que se implementan los juegos de azar en República Dominicana. Veamos esta historia con Milia Espinosa. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dagán, reconoce que los juegos de azar son una gran fuente económica para el Estado dominicano, pero advierte debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes malversen recursos del Estado mediante esas actividades. Los juegos de azar son un sector de nuestra economía que es sujeto de mayor regulación y posiblemente ahora en discusión de leyes que cursan en el Congreso Nacional así ocurra. O sea que lo que queremos es mayor transparencia y el cumplimiento de la ley para todos. En ese mismo orden, el pastor Ezequiel Molina Jr. consideró alarmante que existan tantas bancas de lotería, alegando que eso no representa ningún tipo de desarrollo para el país. Que la República Dominicana es probablemente uno de los países donde se juega una mayor cantidad de dinero en el mundo en relación a su población. Nunca un país ha progresado porque tenga muchos juegos de azar. Y le pedimos al Estado Dominicano que haga una regulación real, porque es imposible sostener en el Estado Dominicano más de 15 juegos diarios. Yo no sé cómo se están haciendo los dominicanos, pero realmente eso es insostenible y en ningún país he visto tantos juegos de lotería como en la República Dominicana. De manera que lo que le pedimos al Estado Dominicano, ya que no la va a eliminar, que por lo menos la regule. Estas declaraciones fueron emitidas en el acto de juramentación del nuevo presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lacen Custodio, que repite el cargo hasta el 2023. La verdad que eso de la lotería fue un robo burdo, indecente, pero además como ridículo. Hay que haber refrán que dice: para robar, también hay que saber robar. Hasta en eso hay que tener cierto nivel de inteligencia. Porque qué disparatosos se vieron. No. ¿Eh? No. Tan claro eso. Dios mío. Uh-huh. Bueno, ya el no vidente habló. Sí. La joven locutora también fue interrogada. Ella salió muda luego del... Luego de que le dijeran cuántos años que le tocan. Ajá. Se quedó muda. Luego de que le entrevistaran en el Ministerio Público, ya salió muda. Pero yo sé que tanto ella como el ciego, si quieren que haya algún tipo de disminución de su pena, ellos tienen que tratar de cooperar con el Ministerio Público. Al máximo. Pero la verdad es que el que ha sido más desacertado en todas las declaraciones que ha dado ha sido el administrador de la Lotería Nacional. No. Porque ha salido con una serie de declaraciones estridentes. Pero además de eso, él se ha enfocado en acusar al camarógrafo. Y a la no vidente. Canceló a todos los no videntes de la lotería. 27 no videntes votó. Oye, qué sinvergüenza. Oye, lo está acusando porque fue el camarógrafo que agarró el clonzo de la mano. Oye, el camarógrafo. Algo muy sencillo. Si el camarógrafo estuviese inmiscuido en el complot, sencillamente
La cámara no lo pone para que se vea. No, un amplio ahí que se vea difuso. Hace algo difuso. Claro. O diga que la cámara se le movió, hace cualquier cosa para que no se vea lo que pasó. Entonces, si hay alguien que tú no lo puedes acusar de cómplice de ese robo, porque es un robo, es el camarógrafo. Pero además de eso, no se ha cogido con él. Pero acuérdate que el camarógrafo enfoca, pero quien poncha es el máster. Entonces ahí tendría que no sé qué acusar también al máster. Exactamente. No, la verdad que es a él hay que licenciarlo. Hay que sacarlo. No sé por qué viene demorado tanto con eso. Para que haya una adecuada investigación. Yo creo que viene está desesperado con tanto escándalo ya. Oye, pero ¿cuántos? Sí, está desesperado. Tan buena gestión que él quiere hacer, pero no lo dejan. No le están ayudando. No lo están ayudando. Yo creo que él va a tener que remediarse. Sí. Y va a tener que sacar a mucha gente. Sí. Que no lo quieren ayudar. Definitivamente. Definitivamente hay muchos que llegaron con la intención de... No, dije, tal vez pensaron que se lo van a llevar en el primer año y dije, vamos a hacerlo lo de nosotros ahora. Sí, pero cógelo, por Dios. Demasiado. Demasiado.